Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a resolver el desafío 64 del libro de matemáticas de cuarto grado. En la siguiente tabla se registraron los problemas de sobrepeso en la escuela de Nezahualcóyotl y en la gráfica de venta semanal de algunos productos. Con base a esta información de la tabla y en la gráfica, en equipos contesten las preguntas. Y nos muestra la tabla de los niños, número de alumnos, los que tienen sobrepeso y los que tienen riesgo de sobrepeso. Y posteriormente tenemos la gráfica de la cooperativa escolar del consumo semanal. Ahí nos dice que ellos prefieren comer frituras, dulces y refresco. ¿En qué grupo hay más alumnos con problemas de sobrepeso? Para responder esta pregunta, tienen que revisar la tabla para saber en qué grupo. Se está refiriendo más que nada al grado, no tanto al grupo. Entonces, sumen el número de niños y de niñas que tengan sobrepeso para saber el resultado de esa pregunta. B. ¿Consideran que hay más riesgo de sobrepeso en las niñas que en los niños? Van a ir nuevamente a la tabla y verificar quién tiene más riesgo de sobrepeso, si los niños o las niñas, y van a explicar por qué. Letra D. ¿Creen que hay alguna relación entre el problema de sobrepeso y lo que consumen los niños en la escuela? Revisen la gráfica para poder responder esa respuesta. Además de una buena alimentación en su estancia de la escuela, ¿qué sugerencias les darías a tus compañeros para disminuir el problema de sobrepeso? Ahí te están preguntando tu opinión, no hay respuesta correcta. Pausa el video y realiza los ejercicios. En el inciso A, ¿en qué grupo hay más alumnos con problemas de sobrepeso? Es en el grado, en primer grado. En la B, ¿consideran que hay más riesgo de sobrepeso en las niñas que en los niños? No, hay igual en ambos. ¿Por qué? Los niños y las niñas existen el mismo riesgo. D, ¿creen que hay alguna relación entre el problema de sobrepeso y el consumo de los niños de esta escuela? Sí, porque los alumnos compran alimentos poco saludables. Se puede notar en la gráfica. E, además de una buena alimentación en su estancia de la escuela, ¿qué sugerencias les darías a sus compañeros para disminuir el problema de sobrepeso? Comer sanamente y realizar ejercicios. Y bueno, espero te haya ayudado este video. Saludos.